Empiezo. Vamos a hacer nuestros vestiditos con un gancho del número 2 y hilo cristal de Omega Cris. Empezamos por tejer una cadenita. Ajustamos y esta cadenita no la voy a contar. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Lazada y regreso a la primer cadenita para tejer un punto alto. Tenemos el primer ojito. 1, 2 y 3 cadenitas. Lazada, regresamos donde cerré el primer ojito y cerramos. 1, 2, 3, lazada. Metemos el gancho y hacemos un punto alto. En total para el cuello vamos a tejer 16 ojitos. Tenemos los 16 ojitos que vamos a cerrar en redondo. Vamos a tomar este hilito poniéndolo hacia atrás. Metemos el gancho y vamos a hacer medio punto. Hago otro medio punto para quedar más en el centro y empiezo a tejer tres cadenitas, que es el primer punto alto. En total voy a tejer 5 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente ojito vamos a unir con medio punto, lazada, y en el siguiente ojito tejo los 5 puntos altos. Tres, cuatro y cinco. Vamos a cerrar nuestra vuelta con punto deslizado en el primer punto alto. En total debemos tener 8 abaniquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora empezamos la vuelta número 2. Vamos a pasar con punto deslizado al segundo punto alto. Aquí vamos a hacer una, dos, tres y cuatro cadenitas, las cuales vamos a unir con medio punto. Dejamos un punto alto y lo vamos a unir en este punto alto. Nos va a quedar este pequeño arquito. Ahora hago uno, dos cadenitas y vamos a pasar al siguiente abanico, uniendo con medio punto en el segundo punto alto. Nuevamente, 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Dejamos un punto alto y en el siguiente unimos con medio punto. 1 y 2 cadenitas. Dejamos este punto alto y en el siguiente unimos con medio punto. Así hasta terminar la vuelta. Esta es la número 2. Hacemos dos cadenitas para cerrar la vuelta. Aquí donde iniciamos la vuelta, vamos a meter el gancho donde está el punto alto. Con punto deslizado cerramos. Miren, así es como nos queda.
vamos a pasar al centro del primer arco con punto deslizado, y aquí vamos a tejer tres cadenas, que es el primer punto alto, lazada, y vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 5 puntos altos. Vamos a unir con medio punto, donde está el arquito de dos cadenas de la vuelta anterior, lazada en este arquito de cuatro cadenas, hacemos 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5, y unimos. Unimos con medio punto y con punto deslizado cerramos esta vuelta. Y en esta vuelta es donde vamos a hacer la separación de las mangas. Aquí pasamos al segundo punto alto con punto deslizado. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Dejamos un punto alto y en el siguiente unimos con medio punto. Ahora vamos a tomar y hacer 1, 2 cadenitas lazada. Vamos a bajar al punto y vamos a hacer 1 y 2 para que nos quede como un ojito. Y vamos a unir, dejamos este abanico y vamos a unirlo en este punto alto. Dejamos un punto alto y en este unimos. Vamos con medio punto. Ahora vamos a mostrarles, miren, esta va a ser nuestra manguita. Sí, aquí nos va a quedar, a un costadito nos va a quedar un abanico. Y aquí tenemos el ojito en la parte de la sisa. Aquí continúo. 1, 2, 3, 4. Medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Medio punto. 1, 2, 3, 4. Medio punto, es muy importante acomodar bien los abanicos para hacer la separación de las mangas. Hago 3 cadenas, medio punto, 1, 2, 3, 4 y medio punto. Volvemos a acomodar. Aquí tenemos nuestra manguita y vamos a hacer la otra separación. Hacemos 2 cadenitas, tomo hebra, bajamos al mismo punto y hago 1 y 2. Dejamos este abanico y en el siguiente vamos a dejar un punto alto y en el segundo unimos con medio punto. Tenemos la otra manguita. Continúo la vuelta hasta terminarla. 4 cadenas. Medio punto. 1, 2, 3 y medio punto. 1, 2, 3, 4
medio punto. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3. Y así como cerré las vueltas anteriores, vamos a cerrar esta con punto deslizado. Y con punto deslizado pasamos al centro de este arco. Y listo. Tenemos la separación de las mangas. Y aquí vamos a continuar con la puntada. Esta es la vuelta número 4. Así que en la vuelta número 5 vamos a poner, igual vamos a poner 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí el ojito que pusimos en la sisa, vamos a hacer medio punto, lazada, y continúo en los demás arquitos tejiendo lo que son 5 puntos altos. Y medio punto. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Con punto deslizado pasamos al segundo punto alto y vamos a empezar la vuelta número 6 poniendo 4 cadenas, medio punto. 1, 2, 3. Pasamos al siguiente abanico, dejamos el primer punto alto y medio punto. 1, 2, 3 y 4. Uno, dos y tres. Se cierra la vuelta metiendo el gancho en el punto alto. Con punto deslizado cerramos y con punto deslizado pasamos al arquito. Vamos a tejer la vuelta número 7, igual 5 puntos altos. Esto lo vamos a repetir en la vuelta 7, la vuelta 8 van a ser igual los arquitos de 4 cadenas y 3. La vuelta 9 va a ser igual con 5 puntos altos los abanicos. Y regreso con ustedes cuando vayamos a empezar la vuelta número 10. Tenemos la blusita terminada. Pueden trabajar una blusita y pueden realizar una faldita. O continuamos con el vestido. Ahora viene la vuelta número 10. Pasamos al segundo punto alto y vamos a hacer los arcos de 4 cadenas. Unimos con medio punto. Y aquí vamos a hacer también 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Medio punto. 1, 2, 3 y 4. Dejamos un punto alto. Y medio punto. 1, 2, 3 y 4. Medio punto. Así hacemos toda la vuelta. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Ahora, ustedes pueden continuar su vestidito en color blanco o le pueden meter lo que continúa aquí, pueden meterle una combinación en otro color. Y así utilizan ustedes lo que son sus sobritas de,
de hilo cristal que les va quedando o algún hilo delgado que tengan. No sé cuál color ponerle. Este se ve de otro azul aquí, pero es un azul diferente. Este sí, este color sí se ve igual. Este también tiene un poquito, pero aún así se ve bonito. Este es color agua. Le voy a agregar este. Este color le voy a poner para combinarlo. Continuamos. Miren, aquí vamos a pasar con punto deslizado. Vamos a cortar dejando un pedacito para que ese pedacito lo podamos esconder entre los puntos altos que vamos a hacer. Aquí ajustamos, lo pasamos hacia la parte de atrás y ahorita vamos a colocar el color que voy a combinar. Empezamos. Vamos a meter nuestro hilo en cualquiera de los arquitos. Vamos a tomar uno que esté aquí al lado de la sisa. Medio punto. Y vamos a subir con tres cadenas. Ajustamos. Lazada, voy a tejer 5 puntos altos. Tengo 4 y 5. Lazada, y en el siguiente arquito se vuelven a tejer los 5 puntos altos. Esto lo hacemos toda la vuelta. Vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado y repetimos la siguiente vuelta con un punto alto sobre cada punto alto. La vuelta se va a cerrar igual con punto deslizado. Cerramos la vuelta con punto deslizado. Bueno, chicas, esta sería nuestra vuelta número 12. Vamos a trabajarle un poquito más. ¿Cuántas vueltas quieren ustedes agregarle de puntos altos? Yo le puse este vestido, le puse 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última vuelta de puntos altos, donde tenemos aquí tenemos los 5, el grupo de 5 puntos altos que fueron los que hicimos aquí. Entonces yo agregué aquí un punto alto en lo que es la última vuelta de nuestro vestidito. Aquí. Bueno, aquí está en blanco, aquí no lo agregué en la vuelta anterior. Pero así voy a continuar, le voy a hacer otras dos vueltas. Este vestidito, vamos a ver cuántas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4. 4 vueltas. Le puse más. Tiene más vuelo porque le agregué más aumentos en lo que es los puntos altos. Por eso es el vuelo. Si ustedes lo quieren así, tienen que agregarlo desde esta parte donde están los puntos altos. Si ven este amarillito con blanco, no tiene tanto vuelo, lo que es la faldita, porque viene, empieza desde aquí. Entonces no le agregué demasiados puntos altos. Y a este sí. Ahí ustedes se los van agregando y les va a quedar así mucho más, mucho más amplio.
Bueno, amigas, estoy en la vuelta número 15, contando desde la parte del primer abanico. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Dejamos un punto alto y en el siguiente unimos con medio punto. 1, 2, 3 y 4. Dejamos un punto alto y en el siguiente unimos con medio punto. Esto lo vamos a hacer toda la vuelta. En total nos van a quedar 30 arcos, trabajándolo así como lo hice yo. Si ustedes le aumentaron, pues le van a quedar quizá un poquito más de arquitos. Se deja un punto alto entre cada arco. Cerramos la vuelta, aquí donde tenemos el punto alto. Con punto deslizado. Y con punto deslizado pasamos al centro del arco. Miren, así nos van a quedar todos los arquitos. Ese va a ser también el aumento que va a tener el vuelo nuestro vestido. Vamos a hacer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5 y 6. Unimos con medio punto. Y hacemos el siguiente abanico. 3, 4, 5 y 6. Ahora, esta puntada es repetir lo mismo que hicimos en la parte de la blusa. Únicamente iremos aumentando o poniendo la cantidad de vueltas que nosotros queramos. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, la primera vuelta es esta de abanicos que estoy haciendo en la falda. Lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos. Este también, este lleva 6, 2, 4, 6, a partir de aquí no son 3 abanicos con 6 puntos altos. Entonces, las cadenitas que vamos a poner para los arquitos aquí van a ser 5 cadenas, 5 cadenas y 3 cadenitas aquí. Aquí vamos a poner 2, 4, 6 y 7. Van a ser 6 cadenitas en los arcos que ustedes vayan a poner 7 puntos altos. Van a ser 6 cadenitas y 4 cadenitas aquí. Y tenemos 2, 4, 6 y 7. Entonces va 1, 2 vueltas. 2, 4, 6 y 7. 3 vueltas. Y aquí tenemos ya 8 puntos altos. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos 8 cadenas y 9 puntos altos hasta terminar. 8 cadenas y aquí 4 cadenitas o 5 cadenitas. Ustedes le van a ir aumentando. Empezamos de pequeño los abanicos hasta los más anchos. Este igual. Y la cadenita siempre la van a unir, no en el primer punto alto, sino en el segundo. Y aquí antes de terminar, la vamos a unir en este punto alto. Aquí dejamos un punto alto. Esto se hace en todos los abanicos.
Miren aquí. Aquí tenemos unido la cadena en el segundo punto alto. Aquí. Así, todos. Así que es muy fácil de trabajar la falda. Ya ustedes le ponen la cantidad de puntos a cada abanico que quieran para que vaya tomando su vuelo. Si no quieren que les quede con tanto vuelo, lo quieren un poquito más recto, pues lo hacen así como este, con menos vuelo. Yo voy a continuar y regreso cuando tenga terminado todo lo que es la faldita. Cuando vayan a tejer los arquitos de esta parte después de los puntos altos, les deben de quedar en par. Recuerden que para hacer un abanico necesitamos dos ojitos. Es lo mismo de la parte del cuello cuando iniciamos, para que nos queden en par. Si no les quedan en par, pues les va a quedar así, les va a quedar uno les va a sobrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, es así. Si sí, les queda uno, entonces nos quedaría así y no luce muy bien. Entonces lo correcto es que nos queden en parcito. Aquí yo ya terminé mi vestidito, lo fui combinando y le hice como les expliqué. Aquí puse los abanicos de 6, después los hice de 7 y de 8. Aumentando una cadenita también del arco que ponemos aquí. Aquí puse 4 cadenas en toda esta parte hasta el final. Desde aquí 4 cadenas, aquí puse 3. En esta parte de aquí son 7 cadenitas y 8 puntos altos. 8 cadenitas y 9 puntos altos, así hasta terminar. Vamos a empezar con el color que ustedes decidan para hacer su cinturón. Vamos a dejar un pedacito de hilo y empezamos a hacer cadenas. Aquí no importa cuántas cadenas sean, sino lo largo que ustedes vayan a querer su cinturón. Bueno, yo creo que ya sí, ya tenemos nuestro cordón. Vamos a cortar dejando un pedacito de hilo para poder pasarlo por la florecita. Jalamos y ajustamos. Vamos a pasar una de las florecitas nada más para poderlo pasar en la ropa. Lo van a pasar hasta donde está el cordón. Así lo jalamos para que pase. Y aquí en el cordón es donde vamos a hacer el nudo. Vamos a hacer el nudito. Hacemos otro que nos quede exactamente en el mismo nudito que hicimos. Luego no nos sale, pero aquí vamos a tratar de que nos quede. Ahí nos quedó. Vamos a jalar nuestra florecita y el hilo que sobra lo vamos a cortar. Ahora, antes de poner la otra florecita, vamos a pasar nuestro cordón. Lo vamos a pasar aquí, donde tenemos la última vuelta de arcos en color blanco. Y lo vamos a ir pasando. Pueden ustedes meterlo entre los abanicos. Aquí ya me subí.
es acá abajo, es acá. Con muchas de las puntadas que trabajamos podemos elaborar bonitos vestiditos para las muñecas y lo pueden trabajar también en talla grande para una niña. Únicamente tienen que mirar muy bien, por ejemplo, la cantidad de ojitos que puse en el cuello. Hacen el cuello de la talla que ustedes quieran y ya lo demás lo van a realizar en talla grande. Ahora vamos a pasar la otra florecita. Esta bolsita yo compré una bolsita y traía muchos toda estaba llena de florecitas. Me costó creo 6 pesos, 5 pesos me costó en el surtidor. Luego las compro porque me sirven para alguno de los trabajos. Aquí pasamos y hacemos lo mismo. Vamos a bajar y hacemos el mismo nudito que hicimos para esta florecita. Ahora que ya terminé lo que es el cordoncito para el vestido, vamos a realizarle el bordito para el cuello. Es muy sencillito, únicamente le vamos a poner dos puntos altos y los vamos a hacer inclinados. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro vestidito amarillo terminado. Vamos a trabajar lo que es el bordito para nuestro cuello. Voy a usar el mismo número de gancho. Vamos a colocarnos en cualquiera de los ojitos. Vamos a unir y hacemos 1, 2 cadenas. Vamos a trabajar en cualquiera de los ojitos. Empezamos. Unimos nuestro hilo, hacemos 1, 2 cadenitas, vamos a ajustar. Aquí tenemos 2 puntos, en el siguiente unimos con medio punto, 1, 2 cadenitas, 1, cerramos. Unimos con medio punto, 1, 2, 1, cerramos, y hacemos medio punto, 1, 2, y medio punto. Nuevamente, esos hilitos los vamos a esconder en los mismos grupitos que estamos haciendo. Aquí hacemos 1, 2, lazada, 1, 2, y unimos, y así hasta terminar. Aquí vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a cortar un pedacito de hilo. Con esto vamos a esconderlo muy bien, así, y lo bajamos y lo escondemos por la parte de atrás donde tenemos el mismo tono. Listo, amigas, tenemos terminado nuestro vestidito. Van ustedes a alzarle los bracitos a su muñeca Barbie y los van a pasar
un bracito por aquí, su cabecita, luego el otro bracito y ya le van bajando el vestidito. Es muy sencillo. Miren, este, pues les hice un poquito diferente quizá la combinación. Este tiene más vuelo porque empecé con los abaniquitos muchos más pequeños y le puse más puntos altos aquí en la cadera. Pero este le quedó largo de talle porque le di dos vueltas más, le puse un abanico más. Entonces ese quedó largo de talle. Y esta es la medida correcta para el cuerpo de la muñeca. Si tienen ustedes muñecas de otro tipo, pueden practicar y hacerle un vestido de este. Únicamente hagan los ojitos de la parte de arriba del que les quede el escote. Recuerden, tienen que quedar de dos en dos. Nuestros ojitos los tienen que ir haciendo de dos en dos hasta tener la medida. De ahí trabajan lo de aquí. La manga le pueden agregar más abanicos dependiendo lo gordito del brazo de su muñeca. Entonces, el gancho que utilicé fue el número 2. Es hilo cristal, usamos tijeras, unas cuentitas que si ustedes no tienen, pues aquí le pueden tejer una florecita o ponerle listón nada más. Bueno, muchas gracias, espero que les guste y hasta pronto.